this. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien. Así que bueno, vamos a empezar este look. Ya encontré la paletita naranja, niñas. Estaba por ahí mi hijo escondiéndola. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a utilizar pues esta paletita de aquí, niñas, que ya es la última de la colección de... pues creo que son unas 5 paletas, si no me equivoco, mini paletas. Pero tienen bonitos colores y muy buena pigmentación. El código de descuento lo voy a estar dejando en pantalla. Y bueno, esta es la paleta que vamos a utilizar hoy día. Así que, bueno, mírenlo, obsérvenlo. Y bueno, nos trae estos colorcitos de aquí, niñas. Un naranja súper intenso, uno más bajito, otro más bajito. Son sombras, son 3 sombras mate y 2 satinadas. Pero antes de empezar a hacer la demás, tenemos que ponernos una base para sombras. Así que voy a estar utilizando en el tono, enfócate, en el tono neutral. En este tono neutro, niñas, y es de Jazzy. Así que voy a estar colocando ese poquito en ambos párpados para que las sombras nos duren, niñas. Ok, entonces se lo ponen todito, muy bien difuminado, así para que nuestras sombras pues nos duren. Ahí todo súper difuminado el corrector, niñas, por aquí también. Y bueno, así ahora no sé qué maquillaje vamos a hacernos con celestita o con naranjita que diga. Niñas, pues ya me decidí qué vamos a utilizar hoy y qué vamos a hacernos. Ok, bueno, voy a estar utilizando esta sombra de aquí como sombra de transición, así que vamos a usar esta. Ok, bueno, pues entonces vámonos a estar haciendo... hoy vamos a hacer como que una cuenca marcada, así toda bien perrona. Entonces vámonos a colocar aquí con la brochita pequeña un caminito. Ok, más o menos la forma de la que quieren. Entonces poquito a poquito, hasta más o menos pues aquí tienen que entrarse bien. Hasta más o menos aquí, niñas, así. Ya que después vamos a limpiar aquí, así que bueno. Bueno, una vez que ya hayan puesto así, la sombra está súper pigmentada, me encanta. Voy a hacerme este ojo y regreso. Ok, niñas, pues así, chiquitas. Bueno, entonces aquí también ya me lo hice. Ahora vamos a estar difuminando, niñas, para arriba, para el espacio donde ya poquito que nos quedó. Ahí vamos a difuminarlo. Ok, niñas, bueno, entonces aquí vamos a difuminarlo todo súper bien, quitando el exceso de la brocha, como ya les mencioné, para que así no se nos haga pues demasiado cargado aquí. Así más o menos, poquito a poquito. Si quieren podrían cambiar también la brocha, si es que no quieren hacerlo con la misma. Listo, bueno, niñas, ahí ya terminamos con esto. Ahora vamos a coger un cotonete. Bueno, entonces aquí vámonos a pues estar limpiando con el cotonete. Ok, chicas, bueno, voy a seguir aquí y le vamos a ir poniendo poquito a poquito hasta más o menos ahí. Vamos a limpiarlo más o menos, ya como que esta sombra no es pues un negro que digamos, o sea, no lo va a manchar mucho al corrector cuando pongamos para pues limpiar. Niñas, bueno, entonces aquí vamos a poner una gotita de corrector, el corrector pues de su preferencia, chicas, puede ser. Así que aquí, niñas, vámonos a estar pues tratando de poner bonito lo que es el corrector, rellenándolo. Más o menos, pues así. Vean. Poquito a poquito, con mucha calma. Ok. Niñas, entonces aquí tienen que difuminarlo súper bien, ok, súper bien. No puede quedar así como amontonado el corrector. Difumínenlo muy muy bien. Tiene que quedarles más o menos así. Luego voy a difuminarlo con el dedo. Niñas, bueno, ahora vamos a estar utilizando este tono de aquí, el que es más anaranjado. Entonces ahí voy a estar colocando lo que es el naranja.
Quiero poner naranja, pero dejando un espacio. Mucho, mucho, mucho cuidado. Así más o menos. Ok, niñas, más o menos pues así. Y hasta más o menos aquí, ok. Y de ahí voy a estar cogiendo de este lado, pero para afuera. Así. De esta manera. Pero en esta ocasión yo aquí no quiero hacerlo como marcado, sino quiero hacerlo difuminado. Así que voy a colocarlo hasta aquí y aquí el resto voy a difuminarlo con otra brocha. Y aquí voy a estar difuminándolo, niñas, poquito a poquito, pero vamos a difuminarlo. Ok, niñas, bueno, entonces ahí voy a venir con mi brochita, esta otra limpia, una pequeñita, y vamos aquí a difuminar. Entonces de aquí vamos a venir y vamos a estar llevando el difuminado poco a poco hacia arriba. O mejor dicho, creo que hasta por aquí, no sé, chicas, me lo ando inventando, ¿verdad? A ver qué nos sale. Ok, niñas, pues yo creo que hasta aquí va a ser así como que un difuminadito pequeñín. Se lo voy a llevar poquito a poquito, un poquito más intenso hacia afuera. Y yo creo que con eso ya bastaría. Ok, niñas, bueno, ahora estaba pensando y voy a ponerle este de aquí, que es un color como naranja pero con brillitos. Entonces para eso voy a venir con una brocha plana y voy a estar aplicándolo en el centro. De esta manera. Ok, bueno, más o menos ahí ya lo dejamos, niñas. Ahora voy a ver qué más le hago al maquillaje para que se mire perrón. Mientras voy pensando, pues me voy a hacer el otro ojo y regreso, chiquitas. Ok, niñas, bueno, ya me lo he delineado, niñas, pero estaba súper difícil, la verdad. Es que no sé qué estaba pensando para hacer un delineado así. Me demoré un montón, aparte que no respiré nada, aunque está difícil. No lo voy a decir que está fácil porque sí está difícil. Y bueno, pues yo ya le hice fuera de cámaras porque tenía que apoyarme en algo para pues no temblar como una loquilla. Entonces, ya está, chicas, se lo hacen, aunque eso de ahí es opcional. Si gustan, se lo hacen, si no, pues lo dejan así, porque sí está un poquito difícil, así que sí va a ser entendible si es que no quieren hacerlo. Les voy a estar utilizando el Crystal Diamond de Jazzy Cosmetic y es en el tono 1, ¿ok? Es un tonito como blanquito. Miento, no es blanco, es como que digamos un color. Ay, qué color, niñas, no se me viene a la mente. Ok, niñas, bueno, le puse unas ojuelitas color naranjas en el medio, niñas, para que así le dé un mayor brillo. Vean, y así se miraría, ya va secando. La verdad es que quedó perrón. ¿Ustedes qué dicen, niñas? ¿Sí se lo harían o no se lo harían? Pues bueno, entonces ahora sí, ya terminando de hacer este maquillaje, que estaba bien difícil, la verdad. No pude inventar algo más difícil que esos delineados. Bueno, entonces vamos a poner un poquito. Estoy utilizando el hidratante de Colourpop, niñas. Así que esas dos gotitas lo vamos a estar difuminando todo súper bien en todo nuestro rostro. Después de eso voy a estar utilizando el primer de Botswana, niñas, que tiene protección solar. Así que voy a estar colocándome dos por aquí y luego vamos a difuminar todo eso. Pues en todo el rostro. De esta manera, así. Ok, niñas, bueno, ahora voy a estar utilizando la base de Colourpop, que es en el número 7, niñas, 7W. Ok, entonces ahora vámonos a difuminar solamente poquito a poquito, niñas. Estoy difuminándolo con una esponjita. Esta esponjita es de Jazzy Cosmetic y ahí lo pueden conseguir. Me gusta porque es tan suavecita. Bueno, aunque todas las esponjas son suavecitas. Pero sí, es suavecita. No, aunque no todas las esponjas. Hay algunas esponjas donde pues son
son duritas. Por ejemplo, yo compré unas de la tienda de $1. Primero me gustaban unas y luego volví a comprar y me tocaron bien duras. A pesar de que lo humedecí y toda la cosa, pues no sé por qué. Ahora voy a estar utilizando este corrector de Colourpop, niñas, que es en el número 45. Entonces voy a estar colocando aquí, aquí, aquí y aquí, en medio, a los lados. Solamente con una sacada de producto ya es suficiente. Pues vámonos a difuminar todo esto, niñas. Bonito, bonito, bonito. ¿Y qué les pareció el look de hoy, niñas? ¿Sí o no? Aunque sí, está un poquito difícil, no por el difuminado, sino por la delineada, la verdad. Estaba que mi mano temblando ahí, toda tembleque. La verdad es que uno no puede ni respirar cuando se está haciendo un delineado, porque imagínense, respira. Y movieron la, pues la brocha, y pues ya nos queda chueco el delineado ahí. Así que sí, solamente por la parte de delinear este, el blanco, estaba súper difícil. Pero lo demás, pues sí, está fácil. Y sí quedó bonito, la verdad es que sí, sí me gustó mucho. Vean, se mira bonito. Ok, niñas, bueno, aquí nomás ya nos tocaría todo lo que es sellar nuestra base y corrector, para que así, pues, no se nos haga manchones cuando nos hagamos el contorno y pongamos el rubor. Utilicé el polvo de Colourpop, niñas, que es el translúcido, que me súper encanta. Voy a utilizar este color de aquí para la sombra de profundidad de la parte inferior de mi ojo. Entonces voy a venir con una brocha pequeña y voy a estar colocándolo aquí. Ok, de esta manera, niñas, ya nos quedaría pues así. Un poco raro sin las pestañas, ahorita me las pongo. Ok, listo, bueno, así. Carita pescadito, niñas, y vámonos a estar difuminándolo aquí el contorno. Y por aquí también, para dejarnos súper delgaditas. Súper delgaditas, como modelos, bien perronas. Así. Ok, bueno, pues eso es de aquí a aquí abajito también, para la papada, niñas, que no puede faltarnos. Y la paleta que utilicé es esta de aquí, de Coastal Essence, que me súper encanta, niñas. Tiene muy bonito los colores, la verdad es que me gusta cómo me deja. Así que bueno, utilicé este tono de aquí y este de aquí, creo que hacen muy bonito, te deja muy bonito el contorno. Hoy, niñas, vamos a estar utilizando una paletita de rubor y también tiene iluminador de Colourpop, niñas. Estas nuevas paletitas que sacaron, que son pues más o menos un poquito grandecitas, no son tan chiquitas. Pueden ver, ahí está la cajita y aquí está. La verdad es que esta paletita me gustó, es de este tono. Pueden ver ahí el nombre, ya que tengo otra. Pero... y bueno, esta de aquí es la otra, niñas. Es esta de aquí. Y bueno, este de aquí tiene el iluminador, me gusta. Solo que el rubor, que es pues este de aquí, como pueden ver, está como que muy, 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 pues muy intenso, ¿verdad? Y bueno, estos de aquí como que a mí en mi piel pues no se me van a mirar mucho. Aunque voy a probarlas después a ver qué tal. Cogí un poquito de este color y vean, es súper clarito y como rubor como que pues a mí no me va a dar muy bien, que digamos. Y aquí está el otro que es más clarito. Bueno, este de aquí al menos está mejor, el que es este de aquí. Como pueden ver, el más blanquito es el que pues definitivamente no se va a ver como rubor. Así que este elegiría, entonces también estaría bueno. Pero yo voy a elegir la otra paletita que contiene colores así como más meloncitos. Voy a elegir esta paletita que es el Extra Glacier. Ok, y voy a estar cogiendo este color de aquí, niñas. Entonces voy a estar colocándolo en la manzanita. Lo que me gustó de estas paletitas de maquillaje que sacaron ahora, Colourpop, es que viene iluminador y su rubor ahí en esa mini paleta, y se puede llevar pues a cualquier lado cuando te vas de viaje. Ahí traes, o sea, las dos cositas, y como que es más fácil, más práctico, ¿verdad? Así que por esa parte sí me encantó. Y aparte que está pequeña y podemos meterla pues en cualquier ladito y no hace tanto bulto.
Sí, niñas, bueno, entonces ahora voy a estar utilizando el iluminador este de aquí. A ver, dejen. Wow, está así como cremosito. Sí debe pigmentar a morir. Entonces vamos a colocarlo. Sabes que está así como... está cremosito. Y los iluminadores que son cremositos realmente pigmentan súper bien, niños. A mí me encantan. Vean. Vean nomás esa pigmentación que tiene. Me súper encantó. Hasta me eché mucho, creo. Bueno, ahorita lo difuminamos. Ok, pero como pueden ver, está súper pigmentado el iluminador. Me encantó. Entonces voy a estar colocando aquí, niñas, un poquitín encima de los labios. Luego un poquito por aquí. Así. Y luego encima de este lado. Así. Ok, niñas, ya que estamos con el iluminador, vamos a poner un poquitín en lo que es la nariz y lo vamos a difuminar. Ok, creo que cogí mucho. Este iluminador está súper cremosito. Aquí un poquito arriba, en el centro. Y listo, ahí ya nos quedó la nariz. Bien operada y nosotras. Ok, ya ven que no necesitamos cirugía ni nada por el estilo. Nos hacemos bellas ahí con el maquillaje. Y no corremos riesgos en vano, vean. Aunque bueno, sí, algún que otro retoque sí nos hace falta. Yo, por ejemplo, quiero los labios. Me encanta, quiero. Bueno, entonces voy a estar poniendo un poquito aquí también el hueso de la ceja, niñas. Ok, ya con esto terminamos. Me voy a buscar las pestañas y el labial. Bueno, me puse las pestañitas Shibuya de Beauty Kimochi. Estas de aquí, vean. La verdad es que con las pestañitas ya todo se mira más bonito. El maquillaje es súper lindo. Ok, niñas, me he decidido por utilizar hoy un labial oscuro, ya sé, pero bueno, eso depende de cada uno. Pueden utilizar uno más clarito también, pero como yo siempre, mayormente siempre uso los claritos. Y bueno, pues vamos a hacer un cambio hoy y vamos a utilizar este de aquí, que es de la marca de la... no, de la... sino, es de la marca Nice Face, que ya se le borró el nombre, pero es el número 10, ¿ok? Así que antes de eso voy a estar delineándome los labios con este... lápiz para labios de color pop que se llama Petal Please, niñas. Ok, entonces ahí voy a venir y voy a estar ahí delineándome los labios. Hoy sí voy a estar dramática. Ok, así súper con una jeta grandota. Ok, niñas, entonces ahí voy a estar colocándome este labial de aquí, que es ¿qué digamos? Es con color ¿ustedes qué dicen? Es con color este, como no es tan oscuro que digamos, pero un poquito así. Así. Y listo, niñas. Ya nos quedaría pues nuestro look de esta manera. Pues sí me gustó cómo nos queda. Sí. Así que bueno, mis kimuchitas y kimuchitos, este aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. A mí me ha súper encantado cómo quedó. Aunque bueno, ustedes saben que el labial se lo pueden poner pues cualquier labial que ustedes guste, un bajito, un gloss, ya depende de cada una, hasta con un negro. Y bueno, si les gustó este video, no se olviden dejarme sus deditos arriba, compartan este tutorial, de esa manera me apoyarían un montón, niñas. Recuerden suscribirse si es que son nuevas y activar su campanita, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un video tutorial y no se lo van a perder. Gracias por verme hasta este punto, niñas y niños, y bueno, pues ya yo me despido y nos vemos mañana. Tried so hard to stay afloat, yeah, we keep moving like the wind.